¿Qué onda, amigos? Pues aquí estamos con un video nuevo para el Metal Slug Attack y les voy a enseñar cómo pueden pues pasar los niveles. Más que nada, hay unos este es un nuevo evento de SNK. Este es el A, es un diablito A, diablito B, diablito C y diablito C, nada más. Entonces, este evento está muy bueno, al parecer está muy bueno. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar una cualquier unidad y hacer un, pues yo hago raid porque tengo 18 y tengo la unidad. Y pues normalmente ahí no me salió. Bueno, ahí ya me salió que hay un tesoro y nos tocó en el número B. Se lo pueden poner fácil, difícil. El fácil, cualquiera lo puede eliminar, y les dan los cofres, que esos cofres son importantes para las recompensas. Y pues obviamente entre más dificultad tengan, más les va a dar de cofres. Por ejemplo, aquí máximo da de 10 a 18, 3 a 7 y 3 a 7. Y también por estas que están muy difíciles de conseguir, pues le vamos a dar en esta y aquí les va a dar dos decks. Este deck es el que ustedes van a ocupar. Les recomiendo pongan una aquí, otra pues, para bonus. Y pongan sus unidades que tengan más daño, daño masivo. Por ejemplo, yo aquí tengo a Lisha. Esta gana buen terreno y cuando hace su especial, pues ahí se queda. Pueden también tomar también a Matilda, que ahorita que lo pienso sería un buen muro. Yo tengo al Sol. Solo tengo pues para hacer daño masivo igual. Es una onda pasiva, un Kamehameha muy poderoso. También este pez globo golden es muy bueno. Pueden poner igual a Nova para ganar terreno. Pueden poner a Maya, de hecho creo que aquí voy a cambiarlo esta por Maya, que también hace buen daño. Pueden poner también a esta mariposa, que hace buen daño. El que nunca debe de faltar es este caminante, ya que va a ayudar a ganar mucho terreno y es muy difícil que lo baje. Esas unidades, como por ejemplo el baño, el marciano, la reja y esas, no les van a servir porque se las van a tumbar de volada. Y pues el tanque igual no va a servir mucho, nada más sirve unos segundos. Pongan unidades que van a ganar buen daño. Este profesor hace retroceder, yo no lo he mejorado, pero ahí lo tengo. El piernas duras obviamente lo tienen que tener. Elision yo la tengo pues para estunear unidades. Y pues armen su deck. Para las que yo les recomiendo, a ver, los voy a poner aquí todas. Este lo van a poner para daño masivo. Si lo tienen, adelante. Hace un daño masivo que no tiene ni idea. El faraón también hace un daño masivo muy, muy potente. El perro momia y lo hacen retroceder poco a poco, pero sí es bueno. El arrancagritos también es muy bueno. Este estunea. No, no es un estunea. Pues este tiene por el HP que tiene. También el Big Shin. Hace daño masivo y también sirve de muro. Yo no lo mejoré, pero si tienen mejorado, adelante. También. Ah, este es muy bueno también. Si empieza de magma, hace un daño masivo. También Nova para estar ahí enfrente de muro. Si le tienen bufeada, mejor. Bueno, con todos los ítems. Y ese código amarillo igual es buena, pero pues ya la cambié. Este también es un daño masivo, pero muy bueno. Pero tengo otras unidades mejores. Pueden poner los ultimates. Tienen el Golden Phoenix. Cualquier ultimate está excelente y les apoya demasiado. Este también es bueno para hacer retroceder las unidades. La Tortuga Esmeralda también es bueno para tanque. Y pues unidades sí que entretengan y tengan daño masivo. Homebrew si lo tienen igual. Adelante, pónganlo. Y
Pues más que nada es para ganar terreno. No está tan difícil como muchos creen, pero sí deben tener un buen deck. Y pues ya lo colocamos con nuestro de Expert. Y adelante, realmente no es muy difícil. Yo lo paso con ese la mayoría de las veces. Y ahorita a ver si me ponen el escenario perfecto para dejar al. Bueno, primero aquí voy a sacar a Alesha para ganar un poco de terreno. Ahí está el caminante. Ya hice un escudo. Y con esta HMT, yo como la tengo, creo un muro de un dragón. Y ahí le hace daño. Y ya me dio mucho AP. Y también saca el piernas duras. Y como pueden ver, ya le está bajando ya más de la mitad. Y ahí saquen. Ya tengo para sacar al sol. Ese tanque es potentísimo, muy poderoso. Y adiós, vas. Este es un escenario. A ver si ahorita me dan otro escenario. Y pues ahí le dan los cofres. Y pues el siguiente. El que yo les voy a recomendar es que, pues, si tienen, aunque no estén en platino, lo que es Dragonov, Verano Eterno, Alice Verano Eterno, Yashino y Nova Verano Eterno, si las tienen, cada una les van a dar, aunque estén en bronce, les van a dar 2 de por ciento más. Entonces, si tienen el jefe del mes pasado, les dan 2% de Rare Boss. En este caso para los cofres. Ahí son dos. Otros dos de Yoshino Verano Eterno. Son 4. Otros dos de Dragonov. Son 6. Dos de Innova. Son 8. Dos de Abby. Son 10. Ya si se quieren comprar, adelante. Son 10. Y además, tienen la box. Está muy difícil de sacar. Me costó muchísimas medallas. Pues adelante también. Y pues entonces ya tienen ustedes en que sea 10%. Y si no lo tienen, aparecen en todas las tiendas. A ver, les muestro porque luego no saben dónde. Ustedes se van a ir al inicio. No hay ni iniciaron. Muy bien, entonces ustedes van a la tienda de batalla de equipo. Aquí les puede servir mucho porque pueden sí conseguir tanto a Dragonov. Esta Chunyang, ya se tengo un platino. Pueden conseguir a. Aquí está Yoshino de Verano Eterno. Me faltan 75. Y ahí está Dragonov de Verano Eterno. Aquí las pueden conseguir. Son 500 puntos de batalla. Y ahí ya las consiguen. Ahí van dos. La otra que también pueden conseguir está aquí en el Power Rescue. Y tiene el Power Rescue. Ahí está Alice Verano Eterno. Más la mejor en plata, pues, para tener 5 más de bonos. Y también está en el Mystery Crank, obviamente. Para que no gaste medallas en Mystery Crank. Y la otra, pues, es la tienda de batalla. De batalla normal. Aquí está Nova. Le pueden buscar. Esa es Beatriz. No creo que estaba antes. Chale. Bueno, pero ahora aquí debió haber estado. Ver a Abigail, Beatriz. Aquí está, no, Verano Eterno. Y pues adelante, y las compran y ya tienen mínimo 10 o 8%. Y como es Rare Boss, recuerden que es un porcentaje de 0 a 100%.
Puede que les toque muy rápido, muy lento. Estamos viendo aquí los experts de sus compañeros. Yo le pongo raid por 10 en el primero, sé que yo les sugiero. ¿Por qué? Porque si les quitan los 10, van a ser nada más 60 de sortes. Entonces ya le ponen aquí otra vez de 10, no he tenido suerte. Y pues otro de 10. Ahí está el tercero. Me parece. Otra vez en Hell. Es el mismo. Y pues pueden cambiarlo al modo enfermera. Les sugiero que ambos estén en fire. Ah, el árabe es muy bueno. Y bueno, los que les sugiero principales es el árabe. El caminante rojo. La planta morada esa también. Y el caminante dorado. Esos dos caminantes. Y pues unidades que puedan ganar terreno. Y lo importante es dejarlos enfrente, hacerle rush. No dejar que pasen, porque si pasan, está muy difícil. Muy difícil conseguir terreno nuevamente, porque las unidades sí están pesadísimas. De por sí, ese es un muro viviente. Ese es el escudo. Que está ahí, ya destruí varios. Ahí están sacando el de que te está acompañando también las unidades. Ahí pongo al tanque este, sacamos al sol. Y pues con su Kamehameha va a demostrar lo que es el sol, el verdadero master. Y bueno, para no alargar más el video, nada más voy a poner un último ejemplo con otro, a ver si aparece otro campo que sea diferente a este, porque reitero, son tres. Depende cada campo. Por ejemplo, luego hay un campo que les da más cofres de los dorados, hay otro que da más cofres de los rojos y otro que da más cofres de los azules. Y pues ya ustedes sabrán cuál es el que les conviene. Y pues ahora creo que me tocó el B. Es el mismo. Pero bueno, es el B. Voy a subir otro video. Bueno, yo creo que nada sería este. Y pues espero que con este video les apoye. Recuerden, pueden usar otras unidades. Hay otras unidades más fuertes. Hay otras unidades que yo no tengo y ustedes sí, y esas les pueden ayudar. Pero siempre, siempre, siempre lleven un ultimate. Y con un ultimate boss, con eso ya la hacen. Vale, pues es todo.